A través de su informe semanal de trabajo, el Ministerio de Educación destacó el lanzamiento nacional del inicio del proceso de matrículas para el próximo año escolar 2024, que tiene como lema "Me gusta estudiar, voy a prosperar". También se inició los cursos del programa Luz y Verdad para aprendizaje de oficios, actividades productivas y emprendimiento, así como aprender a leer y escribir. Está dirigido a jóvenes y adultos de barrios y comunidades de todo nuestro país. En homenaje al general Benjamín Zeledón, realizamos actividades como homenajes y colocación de ofrendas florales, flores silvestres en 32 centros educativos que llevan su nombre, presentación teatrales y audiovisuales, exposiciones de murales, recital de poesía coral y acróstico, certamen de dibujo y pintura inspirado en su gesta heroica. Con el protagonismo de la comunidad educativa se efectuó el certamen nacional Aprendiendo con Calidad, que valora competencias de niños y niñas de tercer y sexto grado de primaria de todos los centros educativos del país. De igual modo, se llevó a cabo el certamen Mejor Estudiante de Primaria 2023 en la etapa nacional, con el propósito de reconocer el protagonismo de niñas y niñas de sexto grado de todos los departamentos del país. Asimismo, se realizó en su etapa nacional el certamen Mejor Estudiante 2023 de las Escuelas Normales de Formación Docente Superior, a fin de reconocer el protagonismo de nuestro futuro docente. Estudiantes de décimo y undécimo grado de primaria, de secundaria, participaron en el certamen de elaboración de aplicaciones a niveles de centro educativo. Se realizó inauguración de internet inalámbrico en el centro educativo Amanda López Pineda, municipio de Jinotega. Se aplicaron pruebas vocacionales Nicaragua 10C a estudiantes de secundaria con el objetivo de promover la continuidad educativa. Se inauguró el Festival Deportivo de Baloncesto en categoría masculino y femenino con estudiantes de secundaria de todos los departamentos del país. La ministra de Educación, Lilian Herrera, señaló que también se inició el programa Luz y Verdad para aprendizaje de oficios, actividades productivas y emprendimientos. Para Noticias 12, Gloria Campos.